Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual yo lo digo, vamos de cacería de emprendedores, porque realmente Chalatenango tiene una gran oferta de emprendedores a los cuales siempre apoyamos. Y en este momento estamos con una amiga muy especial, porque les voy a comentar que el negocio tiene una diversidad de productos y también servicios que sobre todo a nosotras las mujeres nos va a encantar y que también nosotros podemos regalar y siempre yo digo autorregalarnos. Estamos en este momento con Jocelyn Erazo, que nos va a comentar la variedad de productos que tiene para ofertar, cuál es la mecánica en la que usted puede ver algo de lo que le guste y que realmente usted va a utilizar, porque todo lo que está aquí, créame lo que yo estoy fascinada, porque hay una cantidad de cosas que yo diría, miren, paquéteme todo y me lo llevo. Pero veamos y conozcamos la historia de Jocelyn y que nos diga cuál es la cobertura, los servicios, la mecánica, las redes sociales en las cuales nos podemos comunicar y que desde luego la invitación para que ustedes conozcan un poco más. Muchísimas gracias. No, gracias. Primeramente, pues agradecerle por la oportunidad de poder pues llegar a más personas con nuestro emprendimiento, ¿verdad? Que ha sido bastante, bastante difícil la travesía para llegar hasta acá, pero pues en vísperas de nuestro primer aniversario, para nosotros es un honor estar acá con ustedes y compartir con todos sus seguidores lo que es la historia detrás de Variedad de Silvia. Variedad de Silvia, ustedes, Jocelyn Erazo. Sí. ¿Variedad de Silvia es? Variedad de Silvia es un proyecto familiar. Ajá. Que toma origen su nombre en honor a la persona más importante para mí, que es mi mamá. Entonces, de hecho, el negocio pues lo empezamos a raíz de una idea de emprendimiento de ella, porque siempre ha sido una mujer luchadora, siempre ha querido salir adelante, ha sido una mujer que ha trabajado desde pequeña y ha tratado de inculcarme esos valores trabajadores que ella tiene, y pues en honor a ella le pusimos Variedad de Silvia a nuestro emprendimiento. ¿Cuánto tiempo tienen de estar ya en esa mecánica del negocio? Pues hoy en septiembre cumplimos un año de tener, entonces vamos a estar de cumpleaños, Variedad de Silvia va a estar de cumpleaños en septiembre, entonces ya tenemos casi un año de estar guerreando, como decimos. Y podemos ver, tenemos los maniquís, tenemos claro que la sí. Ropa, ¿qué es lo que oferta Variedad de Silvia? Bueno, Variedad de Silvia no vende solo un producto, vende una experiencia. Entonces, nosotros le tenemos diferentes productos. Tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos accesorios, carteras, cinturones, zapatos, todo es importado desde Estados Unidos. Entonces, esos son los productos que nosotros les ofrecemos a nuestros clientes. Aparte de, pues, como le digo, la experiencia, ¿verdad? Más allá de un intercambio dinero-producto, es aquellas interrelaciones que nosotros tratamos de establecer con nuestros clientes para que ellos puedan sentirse que pueden confiar en nosotros su estilo. Hablando de estilos, y mencionaba fuera de cámaras, es muy poca las personas que confían, voy a llamarlo de esta manera, en cuanto cuando ven un producto y dicen, quiero ver si me queda, no me Correcto. Queda. ¿Cómo hacen ustedes la mecánica para que alguien diga, sí, lo quiero y me lo llevo? Es bastante gracioso porque yo era una de esas personas, ¿verdad? Que decía, está bien bonito, pero no sé si me va a quedar. Entonces entramos en aquella duda, ¿verdad? Nosotros, para hacerle más fácil la experiencia a nuestras clientas y clientes, nos hemos, hemos adquirido lo que son unos maniquís que vienen en diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque Variedad de Silvia es inclusivo. Ah, qué bien. Vendemos para todas.
y todos. Entonces, la manera que nosotros le ofrecemos el producto al cliente es que nosotros transmitimos por medio de Facebook Live y en esa manera le vamos enseñando uno por uno la pieza a nuestros clientes, le explicamos el material, le explicamos talla y precio. Entonces ellos deciden reservar la prenda y nosotros nos ponemos en contacto con ellos posteriormente para la entrega o envío del mismo. Ok, es decir, hacen el en vivo. Correcto. La gente ve, le dice inclusive la prenda, quiero ver la rebeja al derecho, etcétera. Sí. De todas formas, porque hay clientes que son bastante exigentes. Claro. Y veo que cumple con las expectativas. Sí. Y al momento escriben y ya luego ustedes se comunican con ellos. Sí, ellos comentan en el en vivo, entonces y ponen mío rojo, por ejemplo. Ah, entonces, okay. refiriéndose a la prenda. Uh-huh. Posteriormente, nosotros sí les damos las indicaciones de que ellos escriban a nuestro Messenger para que nos quede registrado su perfil. Con esto, nosotros nos ponemos en contactos el día que mandamos totales. Les preguntamos si sería envío o sería entrega, porque son diferentes cosas. Ah, okay. Con respecto a eso, las entregas, nosotros tenemos rutas personalizadas. Por ejemplo, San Luis del Carmen, San Francisco Lempa, Azacualpa, San Miguel de Mercedes, culminando en Catedral de Chalatenango los días sábados, de 9:30 a 11:00 de la mañana. También tenemos ruta para lo que es el lado de Suchitoto, San Martín, Unicentro Soyapango, los días martes cada 15 días, y esas son las rutas de entrega. Ahora bien, si las personas dicen, ay, pero es que yo soy de Sonsonate y Variedad de Silvia no viene a Sonsonate, no hay problema. Nosotros trabajamos con diferentes compañías de encomendistas que se encargan de acercarles a nuestros clientes los productos que ellos reservan. Es decir, que su cobertura a nivel nacional. Correcto. Sí, por la gracia de Dios, tenemos un equipo de encomendistas bastante responsables en los que nosotros confiamos para que les puedan hacer llegar a nuestros clientes los productos adquiridos con nosotros. Es siempre que el producto, cuando es cercano, pues en la localidad, estamos en San Luis del Carmen. Correcto. Hay un costo, dependiendo pues también que el cliente pues tiene que conocer, de igual manera ustedes se lo comunican. Correcto. Vaya. Cuando el cliente reserva y está en nuestra ruta, por ejemplo, ruta Chalatenango, uh-huh. No tiene costo de envío. Nosotros le hacemos llegar el producto y solo paga el precio acordado por la prenda. Sin embargo, por cuestiones de viáticos, ¿verdad? Cuando es la ruta de Suchitoto, San Martín, Soyapango, ahí sí se les cobra, pero es un mínimo costo. Ok. No tiene mayor relevancia, ¿verdad? Pero sí se les hace saber antes de que ellos pues hagan todo esto de la coordinación, por así decir. Ok, es importante saberlo para que las clientes y los clientes sepan también el momento pues, y la mecánica. Claro que sí. Cuando hacen la demostración de cada una de las prendas y van mostrando, lo hacen, por ejemplo, por pantalones, camisas, van por sectores, segmentos, ¿o cómo es la mecánica al momento de demostrar? No, la verdad es de que nosotros, algo que nos caracteriza, o por lo menos a mí, es que yo no tengo un orden, ¿verdad? Entonces yo digo, vamos a transmitir, tenemos de todo. Ah, entonces yo puedo mostrarle pantalones y a los 2 minutos le voy a mostrar un vestido y después una camisa y después una cartera y así pues, porque yo siento que es la manera de mantener al cliente interesado en lo que usted le está mostrando, porque si yo le muestro solo camisa o solo, a veces dicen, ay, no tiene, pero entonces tratamos nosotros en la manera de lo posible de mostrarles de todo un poco. Ay, sí, claro, cualquiera se quede interesado, quiero ver en qué momento correcto. Va a publicar algo sí, que es lo correcto. Que a mí me guste. Y en ese momento de que el cliente comienza a ver, a interesarse, hace la reserva, le entregan el producto, estos clientes se van fidelizando y después de toda esta fidelización de cliente, los van recomendando, inclusive, digamos, por decirlo así, a mí me gustó la prenda, yo la compré, la reservé, me la entregaron. Correcto. Y después de todo eso, digamos que yo le digo a una amiga, la refiero, van con ustedes, pero yo también quiero regalar algo, que le llegue ese paquete a esa persona especial. ¿También pueden hacer eso? Claro que sí. De hecho, nos ha pasado donde por lo menos teníamos una persona que le quería hacer un regalo a su hija, ¿verdad? Pero estaba en Estados Unidos. Entonces me dijo, fíjese que mi hija ve sus en vivos y quisiera regalarle algo. Entonces nosotros tomamos a bien una tarde mandarle todo, porque ella quería vestidos. Entonces le mandamos todo el repertorio de vestidos que teníamos
por Messenger a la clienta en Estados Unidos y ella me dijo, mire, quiero este, este y este. Entonces ella los reservó, nos hizo un depósito a nuestra cuenta del Banco Agrícola y nosotros le entregamos a su hija con encomendista y ella solamente se encargó de recibir el paquete, puesto que ya estaba pagado por su mamá. Entonces sí, es algo que definitivamente está disponible. ¡Qué bonito! Sí. Qué bonito, la verdad. Sí, sí. Eso no es nuevo para mí realmente conocer ese tipo de mecánica. Sí, claro que sí. Y otro detallito, si hay una prenda bastante, pues, muy bonita, muy, muy exclusiva, ¿tienen ustedes la forma en la cual, no, mire, yo de verdad soy de aquellos clientes que yo lo quiero, ¿puedo hacer un depósito antes y no contra entrega? Claro que sí, definitivamente nosotros estamos acá para el beneficio del cliente. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos bastante lo que son la importación de cartera exclusiva de marca. Entonces, esa sí tiene un costo un poquito más elevado, no tanto como comprarla directamente de la tienda, pero sí un poco más elevado. Entonces, lo que se pacta con la clienta o cliente es de que puede pagar la mitad por medio de depósito bancario y pagar la otra mitad contra entrega. Si lo quiere pagar totalmente, también no hay ningún problema y solo cancela el pequeño costo adicional con el encomendista. Ok, perfecto. Hablábamos de los zapatos. Hablamos. ¿Detallas, estilos? De todo un poco. Okay. Nosotros lo que hacemos es de que compramos cajitas de zapatos americanos. Ahí viene de todo, sandalias, zapatitos cerrados, para niño, para niña. Entonces tratamos la manera de lo posible de mantener siempre surtido porque nos gusta mostrar de todo en los envíos. Entonces sí. Así no podemos vender, no hay. Ok, perfecto. Mencionemos sobre las redes sociales. ¿Dónde los pueden encontrar y cómo comunicarse? Bueno, nosotros estamos en Facebook como Variedad de Silvia. Así tenemos un perfil al cual ustedes, pues, las clientas pueden mandar su solicitud y nosotros con mucho gusto les aceptamos esa solicitud. También tenemos una fanpage, que también ustedes le pueden dar like, que ajá, también es Variedad de Silvia. Y si pues no me encuentran por ninguna de esas dos, pues también pueden buscarme como Jocelyn Erazo, que también ahí constantemente estamos compartiendo las transmisiones que nosotros realizamos desde el perfil de Variedad de Silvia. Ok, ahí tenemos entonces todos los enlaces, las redes, los vamos a colocar nosotros también y los vamos a compartir para que ustedes puedan comunicarse, buscar y enterarse pues, de toda la variedad de productos que hay, de los servicios, la cobertura. Y algo bien importante, la invitación para que todos estén ahí pendientes de todos los productos que se muestran. Claro que sí, pues nosotros como Variedad de Silvia les externamos la invitación a cada uno de ustedes a que nos puedan acompañar en nuestras transmisiones diarias. Nosotros tratamos de transmitir todos los días por medio de Facebook Live. Antes de la transmisión siempre procuramos avisarles para que ustedes se preparen ahí con su gaseosita y su churrito y nos acompañen, ¿verdad? De la tarde, noche, casi todos los días, nosotros estamos ahí trayéndoles a ustedes lo mejor de la calidad que nosotros les podemos brindar. Acuérdense que somos Variedad de Silvia, estamos siempre a su disposición. No le confíen su estilo a nadie más. Ok. ¿Enteradas? Así es que muchísimas gracias de verdad por recibirnos. Y nos vemos en otro próximo segmento. Desde luego, por favor, compártanlo, disfruten de todo lo que van a encontrar en Variedad de Silvia y no lo olviden, apoyemos siempre a nuestros emprendedores. Nos vemos en la próxima y saludos.